Hasta el Batey Soledad del Muerto y la comunidad El Roble, pertenecientes a los consejos populares de Bebidotey y Rancho Luna, respectivamente, llegaron los candidatos a diputados del distrito 2 y 3 del municipio de Cienfuegos para dialogar con los vecinos de la zona y conocer de manera directa sus necesidades. Durante su estancia en Bebidotey, poblado de más de 4.800 habitantes, los candidatos visitaron la casa de los abuelos de la comunidad. Realmente nosotros poder, desde la responsabilidad que ocupamos en la vida cotidiana, pero también el reto que asumimos al haber sido nominado por la Asamblea Municipal como candidato a diputado por este distrito, que es el distrito número 2, donde está el Consejo Popular de Bebidotey, a cada día tener un mayor vínculo con los electores y con toda la infraestructura del Consejo que forma parte del distrito. El recorrido abarcó otras áreas de la demarcación como el subsistema de emergencias médicas, el mercado agropecuario, la fábrica de bloques para la industria local, una carpintería, el sistema de ayuda a la familia, así como un intercambio con estudiantes del Centro Mixto Educacional y representantes de las organizaciones de masas en la zona. Por la historia que tiene esta revolución, las mujeres nunca hemos fallado. Estamos trabajando ahora en el toque a casa con todas las mujeres para ir a votar el 26, votar temprano, votar todos y votar por todos, que es el voto unido, que es el voto por la revolución. Nosotros los revolucionarios estamos obligados a votar por los mejores. Porque los mejores vayan al Parlamento. Y vamos a votar por ellos que van a representar. Y a ti también te vas a representar, ¿verdad? Claro, que tú eres sí. Pueblo, ¿verdad? Porque yo soy el pueblo. El itinerario, que abarcó también los asentamientos del Roble, Pueblo Mocho y Santa Martina, les permitió conocer acerca de la inestabilidad en la distribución de los productos de CIMEC, problemática que históricamente ha afectado a estas comunidades y que hoy encuentra resolución. En Cienfuegos y la provincia hay una asignación de bodegas contra puntos de venta de CIMEC TRD, pero hay lugares específicos y Cienfuegos tiene 7 puntos específicos. ¿En qué lugares? ¿Que traerlos directamente ahí? Eso lo van a hacer peligrosos. El encuentro entre los candidatos a diputados y sus electores constituye la expresión más genuina de la democracia cubana. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.